buenas prácticas de manufactura en el personal de servicio en restaurantes. Nosotros como INTECAP queremos brindar la información técnica que le permita a ustedes poder llegar a tener las herramientas necesarias para estar preparado y tener los protocolos imprescindibles para asegurarles la tranquilidad a sus clientes y a la vez a sus colaboradores. Se debe capacitar y concientizar a nuestro personal en la importancia de cumplir con los cambios que se agregan a la limpieza normal. Características y recomendaciones del uniforme antes de entrar al área de cocina. Gorro de cocina y cofia por debajo. Careta. Guantes, mascarilla, filipina de cocina blanca, mandil blanco, zapatos negros antideslizantes. Debemos desinfectar las suelas al ingresar al área de preparación, por lo que se sugiere tener un balde de desinfección en la entrada del personal con solución de cloro. Posterior a eso, aplicar alcohol en gel, debido a que las manos tocan equipo, superficies sucias, ropa, partes del cuerpo y alimentos contaminados, es necesario el lavado constante y el uso de guantes. Es muy importante seguir los siguientes pasos. Mojarse las manos, muñecas y antebrazos. Cubrirse las manos, muñecas y antebrazos con abundante espuma de jabón en gel. Frotar las manos entre sí, realizando movimientos circulares y fricción durante 20 segundos. Utilizar el cepillo de uñas para frotar entre las mismas. Y enjuagarse con abundante agua. En el área de preparación, utilizar un paño seco y pasarlo de manera horizontal sobre toda la superficie. Para desinfectar estas superficies, utilizaremos solución en cloro, preparada en un atomizador partiendo de 1 litro de agua por 2 mililitros de cloro. Para la limpieza de los alimentos necesitamos dos recipientes adecuados, el primero con agua a base de jabón neutro, el segundo con abundante agua limpia. Luego utilizamos un cepillo para frotar los alimentos. Se debe tener un recipiente adecuado para dejar reposar los mismos y aplicar una solución de cloro. Se debe lavar la materia prima con mucha cautela, así eliminamos cualquier tipo de bacteria. Manejo de basura. Previo a manipular las bolsas de basura, la persona encargada debe de protegerse, utilizando guantes, mascarilla y haber desinfectado la suela de su calzado. Se debe utilizar bolsas biodegradables para verter la basura que se genera por parte de las personas a bordo del área de preparación. Se cierra y se rocía por fuera con solución desinfectante, para seguridad de quien lo manipule posteriormente. Protocolo de ingreso de clientes al restaurante. Restregar la suela de los zapatos sobre una toalla con solución desinfectante, tomarle la temperatura y proveerle alcohol en gel. Al ingreso del cliente al área de mesas, el mesero debe evitar que el cliente toque algo. Le mueve la silla y le coloca alcohol en gel en las manos. Recuerden que INTECAP tiene a su disposición todos los cursos para poder conocer más a detalle toda la información que hará que su empresa se encuentre preparada para dar su mejor versión después de esta crisis. ¡Creamos futuro! Creamos en Guatemala. INTECAP.